Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, señora? Está lloviendo ahí. Fíjese que ahorita ya se calmó, pero sí estaba lloviendo fuerte. O sea, tanto que los del grupo anterior me decían que algunos me escuchaban cortado. Y por ahí, por donde ustedes, ¿cómo están con las lluvias? Ay, aquí se acaba de calmar también, ¿no? Porque sí estaba fuerte. Yo pensé que no me iba a lograr conectar. Sí, es que las tormentas sí que están bien abundantes. Está cayendo bastante agua, las tormentas que están cayendo. Buenas noches. Buenas noches. Así que, bueno, primero Dios, estén bien ustedes por ahí. A mí el mes pasado me pasó, o sea, tuve que cambiarme, me tuve que mudar porque se me metió el agua donde vivía, entonces me tuve que cambiar. Porque igual la del mes pasado fue una tormenta terrible. Así que espero que ustedes estén bien. La ventaja que tengo es que trabajo en casa, en línea. Ah, sí, sí, ok. Sí, fíjense que yo solo este trabajo tengo en línea y el otro trabajo que sí tengo que ir presencial, tengo que estar en oficina. Así que porque soy de soporte, ¿verdad? Entonces ahí pues ni modo. Ajá, tengo un par de clases, tengo como varias cosas, clases y soporte, ¿verdad? Así que me dice mi jefa que tengo que estar ahí. Así que toca. Lo bueno es que hay trabajo. Gracias a Dios. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Así que qué bueno que hemos logrado conectarnos. Se ha calmado un poco. Y quisiera preguntarles, nos están escribiendo en el grupo, vamos a ver, en este de 8 a 9 nos escriben un recordatorio y nos dicen que a pesar de que nosotros siempre nos vamos a estar conectando hasta el jueves. Buenas noches, Miguel. Nos dicen de que máximo hay que terminar, en el caso de ustedes como participantes, deben terminar los laboratorios a más tardar el miércoles. Entonces la sugerencia es que ya mañana ustedes ya lo tengan terminado, porque el punto, yo creo que lo que nos ha acelerado un poco es que vamos a una semana de vacación, entonces eso es lo que nos llevan como corriendo. Por eso sobre todo, y más que todo que los procesos administrativos, los que tiene que hacer inglés corporativo con INSAFORP, son para no tardarse tanto, pues, y como con tiempo, realmente con INSAFORP se trabaja con tiempo. Por eso es que nos están diciendo que usted ya tiene que haber terminado máximo, o sea, a más tardar el miércoles. O sea, si ya lo tiene mañana, súper. Igual nos vamos a estar conectando hasta el jueves porque esos son los requerimientos de INSAFORP. Me gustaría saber cómo van ustedes con respecto a esto. Leandra, ¿cómo va usted? En mi caso, yo ya ahora hice todos los laboratorios y el examen final, ya tengo el 100% ya de la nota. Excelente, Anderson. Buenísimo. Perfecto, perfecto. ¿Elmer? Hola. ¿Cómo va con el avance de la plataforma? Ya hice todos los laboratorios, solo el examen. Me falta. Excelente. Si sí, ese examen, excelente Elmer, si ese examen lo podemos hacer. ¿Mañana? ¿Lo puedo hacer ahora? ¿No? Claro. Ah, claro. Ok. Uh-huh. Ah, pero más noche lo voy a hacer. Uh-huh. Hoy. No me preocupo. Sí, excelente. Bueno, sí, gracias. Son requerimientos que se nos piden, pues.
Al igual que el tiempo que estamos conectados en esta plataforma, igual nos lo cuentan, ¿verdad? O sea, tenemos que estar 60 minutos, tenemos que desconectarlos a las 9 de la noche, aunque no te dan permiso de desconectarnos 2 minutos antes, ¿verdad? Ya se considera como un tiempo prudente, porque eso es sumamente necesario para insofuerte, que cumplamos con estos tiempos. Entonces, igual, nosotros llegamos hasta el jueves. Javier. Buenas noches, sí. Buenas noches, ¿cómo va con su avance? Solo me falta los exámenes de este cuarto módulo. Muy bien. Sí, más noche igual lo voy a empezar. Perfecto. Excelente. Vamos a ver, Miguel. Muy bien, Miguel. Carlos. Hola. Hola, ¿cómo va con su avance, Carlos? Pues me faltan dos. De la clase de ahora ya sí la tengo, solo me faltan las últimas dos, creo yo, tres, no sé. Muy bien. Muy bien. Sí, ¿verdad? Que lo tengamos presente, que lo tengamos en mente, que máximo nos han dado miércoles, incluso estaba leyendo, no sé si en este grupo fue que lo pusieron, que incluso si lo puede tener antes de las 8 de la noche, antes de la clase del miércoles, muchísimo mejor. Es por proceso, ¿verdad? Para no atrasarnos y eso. Excelente, Miguel. Y no sé si Alejandra nos escucha. Estamos platicando. Yo igual ya los terminé, señor. Ah, excelente. Y noto que hay pocos participantes. Quizás les ha costado unirse precisamente por el clima, ¿verdad? Sí, yo creo que más que todo por la lluvia, porque a mí me costó unirme también. Sí, la verdad que eso. Entonces, pues esperamos que se puedan incorporar. Bien, ya ustedes repasaron, me imagino que ya aplicaron la lección del día de hoy, sin embargo, mi deber es siempre desarrollar la lección, ¿verdad? Ese es como lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que desarrollar la lección, así que si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta que tengan respecto al tema, pues bien. Lo discutimos, lo vemos, algún planteamiento, algo en particular, pues podemos abordarlo. Bien, les voy a mostrar que, como les digo, mi trabajo es este ahorita, desarrollar la lección que corresponde, así que precisamente procedo e inicio. Muy bien, Miguel. Entiendo. Pero ya, qué bueno que tenemos el chat, porque ahí nos podemos comunicar y nos entendemos. Así que, perfecto. Bien, vean entonces la lección de hoy. Pues es que conozcamos las tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Si usted ya lo utilizó,
ya se dio cuenta de la facilidad que tiene esta herramienta. Acá nos muestra cómo crear una tabla. Tenemos que decir dónde están los datos de la tabla, responder a la pregunta que nos hace este cuadro y marcar siempre que la tabla tiene encabezado. Si no lo hacemos, automáticamente le va a asignar un nombre de columna 1, columna 2, nombres que no van a ser representativos a las columnas. Entonces, nuestras tablas tienen que tener encabezados y marcar que la tabla tiene encabezados. Por uno que haya, por si hay alguno que haya que no haya visto este procedimiento, lo vemos. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico, las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que se identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas. El resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntaje por vendedor. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos, en su totalidad 5 meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes, haciendo un grupo por todos los vendedores, o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor, incluyendo los 5 meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo, para poder insertar una tabla, vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel. O también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos, basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango que quiero convertir en una tabla, o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial, la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. Por lo tanto, tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tabla. Dentro de ese grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también, hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla que contiene encabezados para que no se me cree una fila número 1 y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades
que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango, automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango, aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño, que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades, que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla, herramientas que más adelante vamos a utilizar, incluso también la tabla dinámica, entre otros, y uno muy importante, las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla, para que podamos hacer una tabla ordenada que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video, que vamos a darle continuidad a este contenido. Bien, entonces procedemos a la práctica. Haremos este cuadro. Podríamos previamente seleccionar el rango o voy a insertar y tenemos también, recuerde, los atajos. Insertar tabla, aquí dice que el atajo es control Q, pero control T también funciona. Control T, control Q o venirnos a insertar tabla y automáticamente nos selecciona el rango de la tabla. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla? Pues están en B4 a G9. Marcamos la tabla, tiene encabezados, porque si no lo marcamos, entonces sucede eso, que no queremos que pase. Entonces, control Q, control T o insertar tabla, presionamos que la tabla tiene encabezados. Automáticamente aparece de ese estilo, con filtros. Estas opciones ya nos parecen conocidas. Estas opciones ya sabemos utilizarlas, la de los filtros. Aparecen otras opciones, ya según se nos ha explicado en el video. Cuando estamos dentro de la tabla, aparece una pestaña de diseño de tabla. Fuera de la tabla no aparece. Aparecen algunas opciones como el nombre, cambiar el tamaño. En el caso que agreguemos tal vez una columna a la izquierda, aunque una de las ventajas de utilizar este tipo de tablas es que si se inserta una columna, toma el formato. Si se inserta una fila, uy, ahí elimino. Si se inserta una fila, igual toma el formato. Entonces, en el diseño de tabla, esas son como una de las utilidades que tienen. Luego tenemos aquí en las herramientas de resumir con tabla dinámica, que lo verá posteriormente en el siguiente nivel. Quitar duplicados. Esto ya nos parece conocido. Ya vimos esta opción de quitar duplicados.
y ya vimos cómo se comportan. ¿Y de dónde queremos quitar duplicados? Ahorita porque no hay valores acá. Vamos a generar valores. Para el ejemplo, se generan valores aleatorios con la función aleatorio.entre. Con un valor inferior, por ejemplo, de 100 y con un valor superior de 300. Y como usted acaba de verlo, esa es la ventaja de utilizar una tabla. Yo ya no tuve que arrastrar hacia abajo, sino que automáticamente los valores se colocaron. Lo que sí tengo que hacer es desplazarme hacia los otros meses. Y aquí solo por formato voy a ir a inicio y voy a darle centrar a los números. Ahorita si yo hago modificaciones, esos números van a ir cambiando porque tienen la función aleatorio. O si presiono F9, pues ahí vea que los números van cambiando. Si yo ya no quiero que se muevan, recuerde, selecciono el rango de números, presiono Control C para copiar, clic derecho en opciones de pegado, valores, para que desaparezca la función aleatorio y me deje los valores fijos. Entonces vuelvo a las opciones de diseño de tabla. Esta tabla automáticamente le dio un nombre de tabla 2, pero yo puedo registrar otro nombre. Si esta tabla, según el video, estos números están representando puntos. Pueden ser ventas o algún otro tipo de número que esté representando. Entonces el nombre de la tabla yo le puedo asignar, puedo dejarla con su nombre predeterminado, pero si quisiera darle un nombre, le puedo poner, por ejemplo, vendedores, o le puedo escribir puntaje, por ejemplo, a esa tabla. De tal manera que en el cuadro de nombres, si selecciono puntaje, se selecciona automáticamente toda la tabla. Se le puede asignar un nombre diferente. Cambiar tamaño de tabla, pues sí, como les digo, yo selecciono, por ejemplo, o inserto una columna, tal vez a este lado, pues allí hago la modificación del nuevo rango de datos para la tabla. Vamos a ver, aquí voy a alargar algunos valores. Aquí me está repitiendo estos. Digamos que voy a escribir allí vendedor 6. Voy a volver a aplicar rápidamente la función del aleatorio.entre. Entre 100 a 300. Hacemos la selección. Voy a control C y pegar valores para que queden fijos los valores. Aquí tenemos datos repetidos como el vendedor 1, el vendedor 2. Y como les digo, esta opción ya la vimos. El nombre de quitar duplicados está como que bien claro. Quitar es, o sea, se lo quita. Pero algunas veces no deseamos que se quiten porque puede ser que vendedor 1 aparezca las veces que sean necesarias. Pero ya vimos cómo se comporta. Si yo dejo de quitar duplicados para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. Si yo presiono aceptar, si yo no hago nada acá, presiono aceptar, me dice que no se encontraron valores duplicados en todo, a pesar de que aquí hay vendedor 1 y también aquí, pero esos valores no son iguales, no es que estén duplicados. Pero sí, voy a quitar duplicados y, por ejemplo, digo, anular selección y solo dejo la columna vendedores,
y presiona aceptar. Entonces dice que dos valores duplicados encontrados y quitados. Siete valores únicos permanecen. Entonces ha hecho lo que tiene que hacer según su nombre. Los ha quitado. Puede ser que nosotros no queramos eso. Eso ya lo vimos en una lección anterior y se comporta igual. Convertir en rango. Convertir en rango es si yo ya no quiero la tabla como tal, como formato de tabla, sino que deseo que sea una tabla simple, como nosotros las hacemos, con bordes, con relleno. Y si presiono en convertir en rango, pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Y presionamos que sí. Mire que los filtros desaparecen. Ya no tengo la pestaña que me aparece en diseño de tabla. Entonces, ahorita está como una tabla normal. Y no como formato tabla, que en muchas ocasiones tiene sus ventajas. Presiono control Z para regresar a las opciones de diseño de tabla. Aquí aparece una segmentación de datos. Inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. La segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubos, tablas, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Si inserto, me aparecen los títulos de la tabla y presiono, por ejemplo, vendedores. Y aquí me aparece la segmentación de datos. Aparece el título de la segmentación y vea que estoy seleccionando el objeto de la segmentación. Y aparece una pestaña de segmentación particularmente para esa segmentación. Si quisiéramos cambiarle el título, una configuración de título y un orden, porque ya sus nombres ya no aparecen como vendedor, sino tal vez como un nombre real. Aquí puede igual usted ver estas opciones que aparecen en la configuración. Los estilos de segmentación. Aquí le aparecen los estilos, aparece el claro de manera predeterminada, más usted puede ir viendo y modificar. Aparecen los oscuros. Hay un panel de selección en el caso que usted tenga más objetos acá. O si no quiere ver la segmentación, lo puede ocultar o simplemente cerrar el panel. Y también si voy a la segmentación, aparece aquí, por ejemplo, algo que dice columnas. Aquí aparece el título del segmento. Aparece la selección múltiple, que si la activo, puedo ir haciendo comparación de vendedores. Este botón que es para borrar el filtro. Entonces, por ejemplo, solo necesito ver al vendedor 1, solo al vendedor 2, y así sucesivamente puedo ir filtrando. Esta es una segmentación. O hacer la respectiva comparación entre el 1 y el 2 y no el 6. Y ahí están los valores. Borrar los filtros. Aparecen los botones, dice aquí columnas, columna 1, porque solo hay una columna que representa a los vendedores. Puede ser que le queramos cambiar forma al segmento. Si yo presiono dos columnas, se me van ordenando en dos columnas. Si yo quisiera que apareciera aquí, te voy a dar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9. Digamos que aquí le voy a escribir 9 columnas. Y por ejemplo, lo vamos a ubicar por aquí. Eso es solo cuestión de forma, nada más. Solo cuestión de diseño. Y aparece acá.
los vendedores, que también son un tipo de filtro. Puede ser que también yo quiera que mi segmento se comporte así. Se comporta igual. Aquí están los botones de selección múltiple, de borrar filtros. Y se comporta de la misma manera, solo que usted decide si lo quiere trabajar ese segmento, la segmentación como una sola columna, como había aparecido, o quiere usted que aparezcan valores en columnas como se ve acá. Se puede hacer esa modificación. Vamos a borrar los filtros y vamos a dejar la tabla que se muestre toda. Me ubico dentro de la tabla, sigo explorando las opciones. Y esto es, por ejemplo, una segmentación de datos. Esta tabla está como bastante pobre a lo que usted podría tener, como cargos, como áreas, como categorías de productos. Cualquier volumen de datos y extensión de datos que usted tenga. Está la fila de encabezado que está marcada. Si se desmarca, como que no tiene mucho sentido que aparezca la fila de encabezado. Fila de totales. Mire que nos aparece la fila de totales sin necesidad de ir a ubicarnos a la celda donde, por ejemplo, quiero una suma y no solamente una suma, venirnos hacia acá, venirnos a suma o cualquier otra función, sino que automáticamente aparece. Y en la parte de arriba aparece, o si presiono F2, aparece qué es lo que se ha aplicado cuando le seleccioné fila de totales. Si yo quisiese usar la función subtotales como tal, la función subtotales, sus argumentos es que escribamos el número de función. Si escribimos el 1, nos va a promediar. El 2, contar. El 3, contara. El 4, el max. Entonces, ya nosotros no tenemos que venir a seleccionar y escribir los argumentos para esa función, sino que automáticamente nos lo da cuando activamos fila de totales. Y si quiero, como en todos los meses, solo arrastro, hago las series de relleno que ya hemos aprendido a hacer. Y puedo ir decidiendo si yo en el mes 5 quiero, por ejemplo, aquí me ha dado una suma en el mes 5. En el mes 4 deseo el valor mínimo. Y lo voy haciendo más fácil que venir por celda y venir aplicando cada función. En el mes 32, dice acá, necesito un máximo. En el mes 3, un promedio. Y así puedo ir cambiando. Aquí está la suma del mes 2. Aquí igual puedo decirle quiero un promedio del mes 1. Y puedo ir así haciendo las funciones en la fila de totales. Luego están las filas con bandas, que es como aparece visualmente, es como más cómodo verlo. Si desactivo filas con bandas, así aparece la tabla. Algunas veces es más cómodo activar las filas con bandas. ¿Qué sucede si presiono primera columna? Vea lo que pasa. Activo primera columna, desactivo primera columna. Al activarla, lo que hace es resaltar la primera columna. La última columna también la resalta. Puede ser que no sea de mi interés la última columna. Voy a agregar una columna que diga, por ejemplo, el total del semestre. Mes 1, mes 2, mes 3, aquí voy a hacer una serie.
para que no quede allí un mes 32. Mes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el total se voy a requerir de una función, la función suma, por ejemplo. Y vea que aparece como automáticamente el igual, que es para comenzar una función o una fórmula, la función suma, puntaje, que es el nombre que le asigné a la tabla, y el rango que automáticamente lo toma de los nombres de los encabezados, del mes 1 hasta el mes 6. No aparece, por ejemplo, de C5 a H5. Y entonces esa es una de las ventajas, que automáticamente la tabla asigna nombres, de tal manera que cuando yo doy enter acá, ya se calcula en todas. Y no tengo que hacer ningún arrastre, ningún relleno. Y aquí puedo decidir qué deseo, la suma o el promedio. Y ahí me muestra las diferentes funciones. Entonces, si quiero activar última columna, me resalta la última columna que lo hemos hecho, que es como el total del semestre. Columnas con bandas, quizás ya combinado, no sé, ¿verdad? Allí va a depender de cómo usted lo quiera ver. A lo mejor no funcione con las dos cosas activadas. Si desactivo filas y solo dejo las columnas activadas, pues queda así. O solo filas, o solo columnas. Pero la intercepción quizás no va tan bien. Pero ahí depende, ¿verdad? Ahí como usted la desea utilizar. Esas son opciones de estilo de tabla. Aparece el botón de filtro y se puede desactivar si no quiero que aparezca el botón de filtro. Y no que deje, no deja de ser tabla. Lo muestro y ahí aparece. Están los estilos de tabla, que de manera predeterminada está este medio. Pero ahí usted puede ir seleccionando algunos colores. Este, al parecer, no solo es el color el distinto, sino que vea. El estilo predeterminado y mire este otro estilo. Lo que hace este otro estilo es que le marca, le resalta los encabezados, la primera columna, la última columna y los totales. Entonces, algunas veces los estilos no solo son colorcitos, sino que nos va haciendo alguna diferencia. Este, por ejemplo, no nos marca o no nos resalta el total. Y vamos viendo los demás. Y ahí pues se va utilizando el deseado. Alguna otra ventaja de la tabla es, por ejemplo, voy a copiar esta tabla. La selecciono, la copio y digamos que me vengo aquí y la pego. Diseño de tabla. Automáticamente le ha asignado un nombre. A esta yo le escribí el nombre puntaje. A esta automáticamente le asignó puntaje 4. Digamos que esta tabla la voy a dejar como formato tabla. Y a esta tabla la voy a convertir en rango. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Presiono que sí y esa tabla entonces ya está normal, digamos, como ya no tiene sus... Ya no aparecen aquí las funciones, aunque sí aparece la función, pero ya no aparecen los filtros. Ya no aparece la pestaña que se activa cuando es tabla. Por ejemplo, si quisiera que no apareciera
que no apareciera el mes 1. Me ubico en mes 1, clic derecho, eliminar columnas de la tabla. Se elimina la columna, pero de aquí no. Entonces es un poco de las ventajas. Puede ser, voy a presionar control Z. De pronto cuando nosotros queremos, decimos, tenemos como muchas tablas acá y dice usted, o algunas veces nos encontramos con eso y decimos, quisiera eliminar, pero el punto es que me va a afectar la tabla de abajo. Se acaba de dar cuenta que no la afectó. Solo se ha afectado la que está en formato como tabla y esa no le pasó nada. Dice usted, no quiero ver el mes 6, lo vamos a quitar. Clic derecho, aquí aparece mes 6, aquí aparece mes 6. Clic derecho a eliminar. Columnas de la tabla, está bien claro, la opción está clara. Y se elimina, aquí ha pasado otro problema, pero no es eso lo que quiero enfocarme ahorita. Porque lo que ha pasado es precisamente un error de referencia de fórmula. De la tabla ha desaparecido el mes 6, pero de aquí no, porque esto ya no es tabla. Por lo menos no tiene un formato como tabla, sino que es algo que nosotros hemos hecho, a lo mejor diseñado con nuestros bordes y nuestros rellenos, sin hacerlo automático. Es una de las ventajas. No así, si me ubico, por ejemplo, en el mes 2, que es la columna D, ahí sí, afecto a las dos tablas. Elimino, le pongo eliminar, y ahí sí las afecto a las dos, porque estoy seleccionando la columna completa. Más puedo modificar solo la tabla y a la otra no pasarle nada, a pesar de que estemos trabajando que esté una antes de la otra. Digamos que aquí aparece el vendedor 1, 2, el 1, 2 repetido, dizque repetido, pero en algunas ocasiones está bien que aparezca repetido, porque pueden ser registros distintos. Pero de pronto queremos resumir eso. Y esta es también parte de la respuesta a una pregunta de no sé si Marvin está, que también nos hacía. Hoy no está. Pero digamos que queremos como la suma. Vendedor 1 aparece aquí, vendedor 1 aquí. Pero resulta que sus registros son distintos. Hay uno de 143 y uno de 140. Y no es que esté malo, eso está bien. Pero de pronto queremos como resumir esos datos. Entonces aquí aparece la opción. Resumir con tabla dinámica. No voy a profundizar mucho en esto porque hay un tema específico que lo verá en el intermedio. Si presiono aceptar, aunque no es difícil, las tablas dinámicas son un tanto sencillas. Sin embargo, tienen como sus propias opciones. Selecciona, por ejemplo, vendedores. Y selecciona el mes 1, por ejemplo. Puedes seleccionarlos todos. Yo solo estoy haciendo un ejemplo. Y aquí nos ha resumido. Dice que el vendedor 1 tiene 283. Que es la suma de las veces que aparece. Puede aparecer muchas veces más y lo resume, lo suma. Y no solamente lo suma. Configuración de campo. Puede elegir otro tipo de cálculo. Promedio, máximo, mínimo, producto. Y algunas funciones estadísticas. Vendedor 2, 494. Lo resume de una vez. 254 y 240. Entonces hace la suma, hace la respectiva suma. Entonces, ahí va la opción de resumir con tabla dinámica.
Esta tabla es muy parecida a las tablas dinámicas. Más en las tablas dinámicas, como les decía, aparecen sus propias opciones. En las tablas dinámicas aparece algo que dice insertar escala de tiempo. Puede ser que en esta ocasión no sea útil, porque ¿de cuál tiempo? Si yo presiono insertar escala de tiempo, me muestra un mensaje de advertencia que dice que no se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo con formato de fecha. Pues sí. Puede ser entonces que le agreguemos fecha. No toma el formato, pero yo puedo venir y decir que me cambie el tamaño de la tabla y que ya no empiece en B, empieza en A. Para que me extienda el formato y puedo colocar algunas fechas. Puedo seleccionarla ya que estamos haciendo nada más por ejemplo. Como para tener un ejemplo de fechas ahí. Y poder utilizar esta opción que aparece en analizar tabla dinámica, insertar escala de tiempo. Vea que aquí también aparece insertar segmentación de datos. Entonces es bien parecida las opciones de tabla con la tabla dinámica. Insertar escala de tiempo. A ver, dice no se puede, ok. Voy a seleccionar. Vamos aquí a analizar tabla dinámica. Y voy a presionar aquí donde dice actualizar. Antes no aparecía fecha, ahora ya aparece. Y ahora ya me aparece fecha, dice insertar escala de tiempo. Y aquí aparece la escala de tiempo. Ahí usted puede ir filtrando también. Las fechas de julio, yo creo que solo son fechas de julio las que puse, sí. Solo para eso va a funcionar. Si quisiera 1 de junio del 21. Junio. Aquí tengo que darle en la tabla, analizar, actualizar. Dice junio 2022. Puedo filtrar por años porque aparecen fechas. Y así puedo ir haciendo mi comparación de datos dependiendo de la necesidad. Puedo ir viendo los datos en una tabla dinámica. No solo seleccionar mes 1, de pronto quiero seleccionar el mes 3. Y ahí lo tenemos. Y como les decía, no solo puedo hacer una suma, sino que venir acá y decir una configuración y ahora quiero un promedio. Y ahí aparece. Suma, promedio. O que todo sea promedio. Y esas son las opciones que tenemos en diseño de tabla.
aparecen otras cosas más cuando esté viendo las tablas dinámicas más a profundidad. Aparecen otras cosas que puede ir viendo, que puede ir agregando, que puede ir comparando. Así que todo es que a usted se le vaya presentando una necesidad o al conocer las herramientas usted dice, ok, esto está muy bueno para aplicarlo para tal cosa que hago en el trabajo. Básicamente, esto es el contenido de hoy. Así que no sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta. Creo haber abarcado el contenido de la lección. Perdón, alguien, me voy a poner los audífonos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Solo me voy a poner los audífonos para escucharle mejor. Con mucho gusto, claro que sí. Lo de la segmentación. Bien, voy a hacer un ejemplo para no hacer el mismo que hice una segmentación de vendedores. Voy a duplicar esta hoja. La voy a copiar, crear una copia, mover al final. Y sobre esta voy a hacer una modificación. Por ejemplo, me voy a ubicar en la columna C, clic derecho, insertar, y aquí le voy a escribir zona. Zona. ¿Qué puede ser?
las de siempre. Oeste, centro, metropolitana, y metropolitana otra vez, centro, occidente, le agregué eso para hacer un ejemplo un poquito diferente. Me voy a diseño de tabla y aparece aquí insertar segmentación de datos. Selecciono qué es lo que quiero segmentar. Es como otro tipo de filtro que puedo aplicar. Tengo un segmento que se llama vendedores y puedo aplicar el que se llama zona. Y me aparece aquí el segmento. Ay, aquí me apareció centro. Ahí está malo eso. Voy a eliminar ese segmento. Y lo voy a escribir bien porque eso es lo malo en escribir bien. Voy de nuevo. Dentro de la tabla, diseño de tabla. Insertar segmentación, necesito la de zona y aquí aparece la segmentación. De tal manera que aquí aparece el título del segmento, la selección múltiple. Si quiero, por ejemplo, borrar filtros, quiero, por ejemplo, solo la zona oeste o solo la zona centro. Solamente la zona metropolitana. Es otro tipo de filtro que se puede aplicar en la segmentación. Se llama segmentación, pero usted si asocia es como otro tipo de filtro que podemos tener. Segmento oriente y puedo ir como combinando. Aquí no hay nada. Si yo selecciono vendedor 2 con esta combinación de oriente, vendedor 2 oriente, en esa combinación no funciona. Borro los filtros de vendedor, borro todos los filtros y aquí puedo decir, solo quiero oeste y metropolitana. Aquí en selección múltiple puedo seleccionar 2 y ya tengo un segmento de mi tabla. No sé si ahora se comprendió mejor la herramienta de segmentación. Perfecto, Josué. Muy bien. Vamos a quedarnos hasta aquí. Y los veo mañana a las 8. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miguel.